Muchas gracias a todos, en primer lugar a la alcaldesa por la invitación a conocer la guardería, a conocer lo que es este programa Crecemos aquí en Baltanás, que tengo que decir es el más importante de los que se desarrollan en Palencia, es el más importante que hay. Son 25 municipios los que lo están desarrollando, con 375 niños más o menos, y el de Baltanás tiene 2 unidades de 14 niños, son 28 los niños que participan en este programa Crecemos. Como decía la alcaldesa, el objetivo de la Junta es apostar por la conciliación, apostar por las familias y apostar por el medio rural en una comunidad tan amplia como es Castilla y León. De ahí la importancia de poner en marcha programas como estos que faciliten la conciliación de las familias, que permitan el poder atender a los menores, en este caso de Baltanás, durante todo el año. Entre las mejoras que se han puesto en marcha dentro del programa, como decía la alcaldesa, estaba la gratuidad para las familias. Ahora mismo la Diputación de Palencia financia el 20%, la Junta de Castilla y León financia el 80% y las entidades locales ceden los espacios para poder desarrollarlo. Eso es el ejemplo de la colaboración que debe existir entre las distintas administraciones. Como les decía, un avance importante fue la gratuidad, un avance importante fue la ampliación de horarios y también el poner en marcha estos programas durante el mes de julio, porque en muchos casos el problema que ocurre es que tenemos actividades o tenemos centros de septiembre a junio, que es el periodo escolar, y tenemos los problemas con los meses de verano. En el caso de Baltanás, además, este programa no cierra. Nos lo solicitaron y este programa está abierto también durante el mes de agosto, precisamente para ayudar a todas esas familias que quieren instalarse en el mundo rural. Estamos hablando que el programa Crecemos llega ya a 287 municipios de esta comunidad con 4.300 plazas. Todos los años se va incrementando el número de solicitudes, tanto de municipios como de plazas, y animamos e informamos a todos los ayuntamientos que lo tienen que solicitar a través de la Diputación. Es la Diputación la que donde se solicita y se autoriza la puesta en marcha. Otro de los recursos importantes que tenemos de cara a la conciliación de la vida familiar, de la vida laboral, es el bono concilia. Hoy acaba el plazo para solicitarla. Son más de 14.300 solicitudes las que había hasta esta mañana. Seguramente se incrementarán un poquito a lo largo de la mañana. Las cifras son muy similares a las que hubo el año pasado. El año pasado, de esas 14.000 solicitudes, se concedieron 13.300 bonos concilia, y entendemos que es importante hacer el esfuerzo y llegar a todas las familias. Por eso este año se ha incrementado en 1 millón de euros el presupuesto, estando estabilizados el número de solicitudes, lo mismo que el año pasado. Entendemos que va a ser posible, vamos a intentar, el que todas las familias que lo han solicitado puedan tener esta ayuda de 750 euros para abonar los gastos que hayan podido tener, tanto de cuidadores como de guarderías, como de centros, durante el curso escolar que se acaba ahora mismo. Esta es la apuesta por la conciliación que venimos poniendo en marcha. El programa Conciliamos, también en verano se está incrementando el número de participantes ahí en este primer periodo. Hay 8.000 participantes. Informar también que está abierto el plazo para poder solicitarlo el segundo periodo de verano, durante el mes de agosto. El año pasado, en todos los periodos vacacionales, participaron 15.500 menores, y entendemos que este año esa cifra se superará ampliamente.